Fallido. Eso es lo que consigues, piensa Callan, cuando utilizas polis y soldados en lugar de profesionales. No obstante, utilizaron profesionales para acabar con el líder de la Unión Patriótica. Calan no apretó el gatillo, pero sí empleó el arma cuando se cargaron a Jaime Pardo Leal. Fue un buen golpe, limpio, eficiente, profesional. Resultó ser un simple calentamiento. La auténtica matanza empezó en el 88. El dinero empleado procedía en su mayor parte del hombre en persona, el señor de la cocaína de Medellín, Pablo Escobar. Al principio Calan no entendía por qué Escobar y los demás señores de la coca se preocupaban tanto por la política, pero después averiguó que los chicos del cártel habían invertido un montón de dinero procedente de la cocaína en bienes raíces, extensos ranchos de ganado que no querían ver repartidos por algún plan izquierdista de distribución de la tierra. Calan llegó a conocer muy bien uno de esos ranchos. En la primavera del 87 más le trasladó a Las Tangas, una enorme finca propiedad de un par de hermanos, Carlos y Fidel Cardona. Cuando todavía eran adolescentes su padre había sido secuestrado y asesinado por guerrilleros comunistas. Para que luego hablen de política y toda esa mierda, pensó Calan, cuando les conoció en el rancho. Es algo personal. Siempre es algo personal. Las Tangas no era tanto un rancho como un fuerte. Calam vio algo de ganado, pero sobre todo vio a asesinos como él. Había muchos colombianos, soldados del cártel en préstamo, pero también sudafricanos y rodesianos que habían perdido su guerra y esperaban ganar esta. Había israelíes, libaneses, rusos, irlandeses y cubanos. Era una puta villa olímpica de asesinos a sueldo. Su entrenamiento también era duro. Se rumoreaba que un tipo era un coronel israelí llegado con una puta pandilla de ingleses, todos ex-Sas. Al menos eso afirmaban. Como buen irlandés, Callan odiaba a los ingleses y al Sas, pero tuvo que admitir que aquellos británicos sabían lo que hacían. Callan siempre había sido hábil con una B 22, pero ese tipo de trabajo exigía mucho más. Y muy pronto le enseñaron a utilizar y manejar el M16, el AK-47, la ametralladora M60 y el rifle con mira telescópica modelo 90. También se entrenó en el combate cuerpo a cuerpo, cómo matar con un cuchillo, con un garrote, con las manos y los pies. Algunos de los instructores permanentes eran ex miembro de las fuerzas especiales norteamericanas, algunos de ellos veteranos de la operación Fénix de Vietnam. Muchos eran oficiales del ejército colombiano que hablaban inglés como si fueran de Mayberry en Estados Unidos. Callan se tronchaba de risa cuando uno de aquellos colombianos abría la boca y hablaba como un patán norteamericano. Después descubrió que la mayoría de aquellos tíos se habían entrenado en Fort Benin, Georgia, algo así como la Escuela de las Américas. Sí, ¿qué clase de escuela es esa? pensó Callan. Leer, escribir y matar. En cualquier caso, enseñaban desagradables disciplinas que los colombianos transmitían muy contentos al grupo que había llegado a conocerse como los Tangueros. También había un montón de aprendizaje en el trabajo, un día un pelotón de tangueros fue a tender una emboscada a un grupo de guerrilleros que estaban operando en la zona. Un oficial del ejército local había entregado fotos de los seis presuntos objetivos que vivían en pueblos como campesinos cuando no se dedicaban a la guerrilla. Fidel Cardona iba al mando de la misión. Cardona se había convertido en una especie de chalado que se hacía llamar Rambo y se vestía como el tío de la película. En cualquier caso montaron una emboscada en la carretera de tierra, por la que aquellos tíos transitaban. Los tangueros se desplegaron en formación de U perfecta, tal como les habían enseñado. A Calan no le gustó estar tirado en la maleza, con uniforme de camuflaje, sudando por el calor. Soy un tío de ciudad, piensa. ¿Cuándo he ingresado yo en el puto ejército? La verdad era que estaba nervioso. No asustado, más bien aprensivo, sin saber qué esperar. Nunca había combatido contra guerrilleros pensó que debían de ser muy buenos, que estaban bien entrenados, que conocían mejor el terreno y que sabían utilizarlo. Los guerrilleros se internaron en el extremo abierto de la U. No eran lo que Calan había esperado, combatientes veteranos con uniforme de camuflaje, armados con AK. Parecían granjeros con camisas de algodón viejas y pantalones cortos de campesino. Tampoco se movían como soldados desplegados, vigilantes. Solo estaban caminando por la carretera. Calan fijó el visor de su rifle galil en el río que iba más a la izquierda, apuntó un poco abajo al estómago del tipo por si el rifle se levantaba, tampoco quería ver la cara del tipo, porque tenía cara de niño y hablaba con sus amigos y reía como haces con tus colegas al finalizar la jornada laboral. Calan clavó la vista en el azul de la camisa del hombre, porque era como disparar contra una cosa, un blanco. esperó a que Fidel hiciera el primer disparo y cuando lo oyó apretó el gatillo dos veces su hombre cayó. Todos cayeron. Los pobres mamones ni se enteraron. Tan sólo una ráfaga desde los arbustos que flanqueaban la carretera y seis guerrilleros abatidos que se desangraban sobre la tierra. Ni siquiera tuvieron tiempo de sacar las armas. Calan se obligó a caminar hasta el hombre que había derribado. El tipo estaba muerto, caído de cara al suelo. Calan empujó al tipo con el pie. Habían recibido órdenes estrictas de recoger cualquier arma, pero Calan no encontró ninguna. Lo único que portaba el tipo era un machete de los utilizados por los campesinos para cortar bananas de los árboles. Calan paseó la vista a su alrededor y comprobó que ningún guerrillero iba armado. Fidel ni siquiera se inmutó. Paseó de un lado a otro, disparó en la nuca de los caídos y después llamó por radio a las tangas. Al cabo de poco un camión apareció con un montón de ropa, como la utilizada por los guerrilleros comunistas, y Fidel ordenó a sus hombres que vistieran a los cadáveres con la ropa nueva. Estás de broma, dijo Calan. Rambo no estaba bromeando dijo a Calan que pusiera manos a la obra. Calan se sentó en la cuneta. No soy un puto enterrador le dijo a Fidel. Contempló a los demás tangueros mientras cambiaban la ropa de los cadáveres y después tomaban fotos de los guerrilleros muertos. Fidel no dejó de gritarle durante el camino de regreso. Sé lo que hago decía. Sé latín. Sí, yo también sé latín le dijo Calan. Lo enseñaba en la cocina del infierno. Pero los tíos a los que disparaba, Rambo, llevaban armas en las manos, añadió Calán. Rambo debió de chivarse a Scachi, porque Sal apareció unas semanas después, en el rancho, para celebrar una sesión de asesoramiento con Calan. ¿Cuál es tu problema? preguntó. Mi problema es ametrallar a putos agricultores, replicó Calan. Llevaban las manos vacías, Sal. Aquí no estamos rodando películas del oeste, contestó Sal. No existe un código de honor. ¿Quieres dispararles en la selva? ¿Cuando van con Aka en las manos? ¿Te sentirías mejor si hay bajas? Esto es una puta guerra, Calán. Sí, ya veo que es una guerra. ¿Te pagan, verdad? preguntó Sal. Sí, pensó Calán, me pagan. El águila chilla dos veces al mes, en metálico. ¿Y te tratan bien? preguntó Escachi. Como un puto rey, admitió Calán. Filetes cada noche, si quieres. Cerveza gratis, whisky gratis, coca gratis, si te va ese rollo. Calan fumaba un poco de coca de vez en cuando, pero prefería el alcohol. Muchos tangueros esnifaban montones de coca y después se iban con las putas que venían los fines de semana y las follaban toda la noche. Calan fue de putas un par de veces. Un hombre tiene necesidades, pero nada más, solo satisfacer una necesidad. No eran call girls de categoría como las de la Casa Blanca, sino mujeres indias que llegaban de los campos petrolíferos del oeste. Ni siquiera eran mujeres, para ser sinceros, la mayoría tan solo chicas, con vestidos baratos y mucho maquillaje, punto. La primera vez que estuvo con una, Callan se sintió después más abatido que aliviado. Entró en un pequeño cubículo situado en la parte posterior de los barracones, paredes de madera contrachapada desnuda y una cama con un colchón. Ella intentó decirle cosas sexys, cosas que en teoría le haría gracia oír, pero él le pidió al final que cerrara la boca y se limitara a follar. Después se quedó tumbado, pensando en la mujer rubia de San Diego. Se llamaba Nora. Era hermosa. Pero aquella era otra vida. Después de la charla con Sales Cachi, Callan participó en más misiones. Los tangueros tendieron una emboscada a seis guerrilleros desarmados más a orillas de un río y ametrallaron a otra media docena en la plaza de una aldea. Fidel tenía una palabra para estas actividades. Limpieza, lo llamaba. Estaban limpiando la zona de guerrilleros, comunistas, líderes sindicales, agitadores, toda esa basura de mierda. Calan se enteró de que no eran los únicos que llevaban a cabo la limpieza. Había montones de grupos más, de ranchos, de centros de adiestramiento por todo el país. Todos los grupos tenían motes: muerte revolucionarios, alfa 13, los tinados. Al cabo de dos años habían matado a más de tres mil activistas, organizadores, candidatos y guerrilleros. La mayoría de estas matanzas tenían lugar en aldeas aisladas, sobre todo en la zona de Medellín del Valle Magdalena, donde todos los varones de los pueblos eran hacinados como ganado y ametrallados o despedazados con machetes, cuando las balas se consideraban demasiado caras. Además de los comunistas, la limpieza se hizo extensiva a mucha otra gente niños de la calle, homosexuales, drogadictos, alcohólicos, un día los tangueros fueron a liquidar a unos guerrilleros que se trasladaban de una base de operaciones a otra. Calan y los demás esperaron a que su autobús rural llegara. Lo pararon y obligaron a todo el mundo a bajar, excepto al conductor. Fidel paseó entre los pasajeros, comparó sus rostros con las fotos que sostenía en la mano. Después apartó a cinco hombres del grupo y ordenó que los condujeran a la cuneta. Calan vio que los hombres caían de rodillas y se ponían a rezar. Casi antes de llegar al Padre Nuestro, los tangueros los fusilaron. Calan media vuelta a tiempo de ver que dos de sus camaradas encadenaban el conductor al volante. ¿Qué coño estáis haciendo? Gritó. Pasaron gasolina del depósito del autobús a una jarra de plástico y la vertieron sobre el conductor. Y mientras este suplicaba a clemencia a gritos, Fidel se volvió hacia los pasajeros. Eso es lo que pasa por transportar guerrilleros, anunció. Dos tangueros sujetaron a Calan mientras Fidel arrojaba una cerilla al autobús. Calan vio los ojos del conductor, oyó sus chillidos y vio que el cuerpo del hombre bailaba y se retorcía entre las llamas. Nunca logró sacarse ese olor de la nariz. Sentado ahora en el bar de Puerto Vallarta, percibe el olor de la piel quemada. No hay suficiente whisky en el mundo para quitarse ese olor. Aquella noche, Calan le dio duro a la botella. Se puso ciego de comer y beber y pensó en coger la vieja veintidós y meterle una bala a Fidel en la cara. Decidió que aún no estaba preparado para suicidarse, y empezó a hacer las maletas. Uno de los rodesianos le detuvo. No te irás por tu propio pie, le advirtió. Te matarán antes de que hayas recorrido un clic. El tío tiene razón. No podré recorrer ni un kilómetro. No puedes hacer nada, añadió el rodesiano. Es la niebla roja. ¿Qué es la niebla roja? preguntó Calán. El tío le miró de una forma rara y se encogió de hombros, como diciendo, si no lo sabes. ¿Qué es la niebla roja? preguntó Calan a Escachi cuando éste volvió para enderezar la actitud cada vez más mierdosa de Calán. El puto irlandés se quedaba sentado en los barracones, sosteniendo largas conversaciones con Johnny Walker. ¿Dónde has oído hablar de niebla roja? Preguntó Escachi. Da igual. Sí, bueno, pues olvídalo. Que te den por el culo, Sal, dijo Calan. Estoy metido en algo, quiero saber qué es. No, pensó Escachi, y aunque quisieras no puedo decírtelo. Niebla Roja era el nombre en clave de la coordinación de la miríada de operaciones destinadas a neutralizar los movimientos de izquierdas en Latinoamérica. Básicamente el programa Fénix, adaptado a Sudamérica y Centroamérica. La mitad de las veces los agentes ni siquiera sabían que estaban siendo coordinados en el seno de Niebla Roja. Pero el papel de Sal Escachi como chico de los recados de John Hobbes, era lograr que la información se compartiera. Los activos se distribuyeran, los objetivos cayeran y nadie se hiciera la zancadilla en el intento. No era un trabajo fácil, pero Skatch era el hombre perfecto. Boina Verde, agente de la CIA en algún momento, miembro de la mafia. Sal desapareció del ejército en misión independiente y trabajó como colaborador de Hobbes. Y había mucho en qué colaborar. Niebla Roja abarcaba literalmente cientos de milicias de extrema derecha y sus patrocinadores, señores de la droga, así como ocho mil oficiales del ejército y algunos cientos de miles de soldados, decenas de agencias de inteligencia diferentes y fuerzas de policía. Y la Iglesia Católica. Salescachi era caballero de Malta y miembro del Opus Dei, la feroz organización secreta de extrema derecha y anticomunista, compuesta por obispos, sacerdotes y leales esbirros, como sal. La Iglesia Católica estaba sumida en una guerra intestina, pues su líder conservador del Vaticano luchaba por el bien de la Iglesia contra los teólogos de la liberación, sacerdotes y obispos izquierdistas, a menudo marxistas, que trabajaban en el tercer mundo. Los caballeros de Malta y el Opus Dei trabajaban codo con codo con las milicias de extrema derecha, los oficiales del ejército, incluso con los cárteles de la droga, cuando era necesario y la sangre fluía como el vino en la comunión. Casi todo ello pagado, directa o indirectamente, con dólares norteamericanos, directamente mediante la ayuda norteamericana a los militares de los países, cuyos oficiales formaban el grueso de los escuadrones de la muerte, indirectamente mediante los norteamericanos que vendían drogas, cuyos dólares iban a parar a los cárteles que patrocinaban los escuadrones de la muerte. Miles de millones de dólares en ayuda económica. Miles de millones de dólares en dinero de la droga. En El Salvador, escuadrones de la muerte de extrema derecha asesinaron a políticos izquierdistas y líderes sindicales. En 1989, en el campus de la Universidad Central Americana de El Salvador, oficiales del ejército salvadoreño ametrallaron a seis jesuitas, a una criada y a su hija de pocos meses con rifles provistos de mira telescópica. En aquel mismo año, el gobierno de Estados Unidos envió 500.000 millones de dólares en ayudas al gobierno salvadoreño. A finales de los 80, unas 75.000 personas habían sido asesinadas. Guatemala doblaba esa cifra. Durante la larga guerra contra los rebeldes marxistas, más de 150.000 personas fueron asesinadas y otras 40.000 desaparecieron. Niños sin hogar fueron abatidos en las calles. Estudiantes universitarios fueron asesinados. Un hotelero norteamericano fue decapitado. Un profesor universitario fue apuñalado en el vestíbulo del edificio donde daba clase. Una monja norteamericana fue violada, asesinada y arrojada sobre los cuerpos de sus compañeras. En todo momento, soldados norteamericanos aportaron entrenamiento, asesoría y equipo, incluidos los helicópteros que transportaban a los asesinos a los campos de exterminio. A finales de los ochenta, el presidente George Bush se hartó de la carnicería y bloqueó por fin los fondos y el armamento para los militares guatemaltecos. Lo mismo sucedía en toda Latinoamérica, la larga guerra en la sombra entre los ricos y los pobres, entre la extrema derecha y los marxistas, con los liberales atrapados en medio sin saber reaccionar. Y siempre niebla roja estaba presente. John Hobbes supervisaba la operación. Salescachi se encargaba del día a día trabajaba en colaboración con oficiales del ejército entrenados en la escuela de las américas en fort benning georgia aportaba adiestramiento asesoría técnica equipamiento inteligencia prestaba activos a las fuerzas armadas y milicias latinoamericanas uno de esos activos era sin calan el hombre está hecho un desastre pensó Escachi mientras observaba a calan el pelo largo y sucio la piel amarillenta debido a días y días de beber sin parar no es exactamente la imagen de un guerrero, pero las apariencias engañan sea lo que sea. calan posee talento, pensó escachi y el talento no abunda, así que te voy a sacar de las tangas, dijo Escachi. estupendo, tengo otro trabajo para ti, ya lo creo, recuerda calán Luis Carlos galán, el candidato presidencial del partido liberal que contaba con kilómetros de ventaja en las encuestas, fue eliminado en el verano del. 89, Fernando Jaramillo Osa, el líder de la UPE, fue abatido a tiros cuando bajaba de un avión en Bogotá la primavera siguiente. Carlos Pizarro, el candidato del M-19 a la presidencia, fue asesinado unas semanas después. Tras eso, Colombia se puso al rojo vivo para Calán. Pero Guatemala no, ni Honduras, ni El Salvador. Escachi le movía como a un caballo en un tablero de ajedrez. Saltar aquí, saltar allí. Le utilizaba para barrer las piezas del tablero: Guadalupe Salcedo, Héctor O'Kelly, Carlos Toledo y una docena más. Calán empezó a olvidar los nombres. Tal vez no sabía con exactitud qué era niebla roja, pero él lo tenía muy claro: sangre, una niebla roja que llenaba su cabeza hasta convertirse en lo único que podía ver. Después, Escachi le trasladó a México. ¿Para qué? preguntó Calán. Para que te relajes un poco, contestó Escachi. Para colaborar en la protección de unas personas. ¿Te acuerdas de los hermanos Barrera? Cómo no. Era el trato de cocaína a cambio de armas que había iniciado toda la mierda allá en el 85. Jimmy Pichis se pasó al bando de Big Pauli, cosa que dio inicio a su extraño viaje. Sí, Calan se acordaba de ellos. ¿Cuál era su problema? Son amigos nuestros, dijo Scachi. Amigos nuestros, pensó Calan, una extraña elección de palabras. Una frase que los gángsters utilizaban para describir a otros gángsters. Bien, yo no soy un gángster, pensó Callan, y un par de traficantes de coca mexicanos tampoco. De modo que, ¿qué más da? Son buena gente, explicó Escachi. Contribuyen a la causa. Sí, eso les convierte en putos ángeles, pensó Callan. Pero fue a México. Porque, ¿a dónde iba a ir si no? Así que ahora está aquí, en esta ciudad playera, el Día de los Muertos. Decide tomar un par de copas, porque se encuentran en un lugar seguro. Es día festivo, así que no habrá problemas. Incluso si surgieran, piensa, últimamente estoy mejor, un poco borracho que sobrio por completo. Termina su bebida y entonces ve que el gran acuario estalla en pedazos. El agua sale disparada y dos personas caen de esa forma peculiar que solo se produce cuando les han disparado. Calan se arroja detrás del taburete del bar y saca la veintidós. Unos cuarenta federales uniformados de negro irrumpen por la puerta principal, disparando M16 desde la altura de la cadera. Las balas impactan en las paredes de roca falsa de la cueva, y menos mal que es falsa, piensa Calan, porque absorbe las balas en lugar de rebotarlas hacia la muchedumbre. Entonces uno de los federales desengancha una granada de su tirante. ¡Al suelo! grita Calan, como si alguien pudiera oírle o entenderle, y después dispara dos veces a la cabeza del federal y el hombre se desploma antes de poder tirar de la anilla y la granada cae al suelo inofensiva pero otro federal lanza otra granada que aterriza cerca de la pista de baile y estalla con un destello pirotécnico de discoteca y varios clientes caen chillando de dolor cuando la metralla ciega sus piernas la gente está hundida hasta los tobillos en agua ensangrentada y peces boqueantes y calan siente que algo golpea su pie pero no es una bala, sino un pez cirujano azul, hermoso y de un añil eléctrico bajo las luces del club nocturno, y se extravía en un momento de paz contemplando el pez, y un gran alboroto reina en la sirena, mientras los clientes chillan, lloran e intentan abrirse paso para salir, pero no hay salida porque los federales están bloqueando las puertas y disparando. Calan se alegra de estar un poco bolinga. Se ha puesto el piloto automático de asesino a sueldo irlandés con la cabeza despejada y fría, y ya sabe que quienes disparan no son federales. Por lo tanto, no es una redada, es una emboscada. Y si esos tipos son polis, están fuera de servicio y ganando un dinerito extra en vista de las inminentes vacaciones. Y se da cuenta enseguida de que nadie va a salir por la puerta de delante, al menos vivo, y de que tiene que haber una puerta trasera. Así que empieza a gatear hacia la parte posterior del club. Es el muro de agua lo que salva a Adán. Le derriba de la silla y le envía al suelo, de modo que la primera salva de disparos y metralla pasa por encima de su cabeza. Empieza a levantarse, pero el instinto toma el control mientras las balas pasan zumbando por encima de su cabeza, de modo que vuelve a sentarse. Contempla como idiotizado las balas que destrozan el costoso coral, ahora seco y sin protección, detrás del acuario destrozado y entonces pega un bote cuando una morena se retuerce a su lado. Mira hacia la otra pared donde detrás de la cascada, Fabián Martínez está intentando ponerse los pantalones al tiempo que una de las chicas alemanas sentada sobre la roca intenta hacer lo mismo. Y Raúl se encuentra de pie con los pantalones caídos alrededor de los tobillos y una pistola en la mano disparando a través de la cascada. Los falsos federales no pueden ver a través de la cascada. Eso es lo que salva a Raúl, que sigue disparando con toda impunidad hasta que se queda sin munición. Tira la pistola y se sube los pantalones. Después agarra a Fabián del hombro. Vámonos, tenemos que salir de aquí. Porque los federales se están abriendo paso a través de la multitud en busca de los hermanos Barrera. Adán les ve acercarse y se levanta con la intención de encaminarse hacia la parte de atrás. Resbala y cae. Vuelve a levantarse. Y cuando lo hace, un federal apunta un rifle a su cara y sonríe. Y Adán ya es hombre muerto. Pero la sonrisa del federal desaparece en un torbellino de sangre. Adán siente que alguien aferra su muñeca y le tira al suelo, donde se encuentra cara a cara con un yanqui. Agáchate, capullo, le dice. Entonces Calan empieza a disparar contra los federales, que avanzan con salvas lentas y eficaces. Pop, 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 pop. Y los derriba como patos flotantes en una feria adán mira al federal muerto y ve horrorizado que los cangrejos ya han empezado a devorar el hueco bostezante donde estaba la cabeza del hombre calan se arrastra hacia adelante y coge dos granadas del tío al que acaba de disparar recarga el arma a toda prisa vuelve a gatas agarra a adán y sin dejar de disparar con la otra mano le empuja hacia la parte de atrás mi hermano grita adán tengo que encontrar a mi hermano al suelo Grita Calan cuando disparan una nueva andanada de fuego hacia ellos. Adán se desploma cuando las balas alcanzan la parte posterior de su pantorrilla derecha y le envían de cara al agua, donde se queda tumbado como un idiota mientras su sangre mana ante sus narices. Da la impresión de que no puede moverse. Su cerebro está intentando ordenarle que se levante, pero de pronto se siente agotado, demasiado cansado para moverse. Calan se acuclilla. Carga Adán sobre sus hombros y se dirige tambaleante hacia una puerta con el rótulo de baños. Casi ha llegado cuando Raúl le quita el peso de encima. Yo le llevaré, dice Raúl. Calan asiente. Otro pistolero de los Barrera está detrás de ellos, dispara hacia el caos del club. Calan abre la puerta de una patada y se encuentra en la relativa tranquilidad de un pequeño vestíbulo. A la derecha hay una puerta con el letrero de sirenas, con la pequeña silueta de una sirena, la puerta de la izquierda indica Poseidones, con la silueta de un hombre de largo pelo rizado y barba. Justo delante está la salida y Raúl se dirige hacia allí. No, grita Calan y le agarra del cuello de la camisa, justo a tiempo, porque una ráfaga de balas barre la puerta abierta tal como se figuraba. Cualquiera que cuente con el tiempo y los hombres necesarios para montar un atentado así, habrá apostado tiradores ante la puerta de atrás de modo que arrastra a Raúl a través de la puerta de Poseidones el otro pistolero le sigue detrás Calan tira de la anilla de una granada y la arroja por la puerta de atrás para disuadir a cualquiera de esperar delante o entrar después salta al interior del lavabo de caballeros y cierra la puerta a su espalda Oye que la granada estalla con un ruido sordo debajo Raúl sienta a Adán en el váter y el otro pistolero vigila la puerta mientras Calan examina la pierna herida de Adán las balas la han atravesado limpiamente, pero es imposible saber si han roto algún hueso, o si han alcanzado la arteria femoral, y en ese caso Adán va a desangrarse hasta morir antes de que puedan conseguir ayuda. La verdad es que ninguno de ellos va a salvarse si siguen llegando pistoleros, porque están atrapados. Joder, piensa, de alguna manera siempre he sabido que moriría en un cagadero. Después pasea la vista a su alrededor, y no hay ventanas como los lavabos de Estados Unidos, pero encima de él ve una claraboya. Una claraboya en el lavabo de hombres? Otro de los gustos de Raúl. Quiero que los baños parezcan camarotes de trasatlántico, al revés, había explicado a Adán cuando discutieron sobre las claraboyas. Ya sabes, como si el barco estuviera hundido. Así que la claraboya tiene forma de portilla y los cuartos de baño están adornados y todo, excepto el lavabo y el váter. Está al revés. Justo lo que quieres, piensa Calan. Si has estado trincando margaritas y vas un cagadero mareante. Se pregunta cuántos chicos universitarios habrán entrado aquí en plena forma y habrán acabado vomitando en cuanto se pusieron de lado. Pero no piensa mucho en ello, porque la estúpida portilla del techo es su vía de escape, así que se sube al lavabo y abre la claraboya. Salta, se agarra al borde, se yergue, sale al tejado. El aire es salado y tibio. Luego asoma la cabeza por la portilla. Venid, dice. Fabián salta y pasa a través de la portilla. Después Raúl levanta a Adán y Calan y Fabián le suben al tejado. A Raúl le cuesta pasar por el hueco de la pequeña portilla, pero lo consigue justo cuando los federales derriban a patadas la puerta y rocían el techo de balas. Entran en tromba esperando ver cadáveres y heridos agonizantes, pero no ven nada de eso y se quedan perplejos, hasta que uno levanta la vista, ve la claraboya abierta y comprende lo sucedido. Pero lo siguiente que ve es la mano de Calan que deja caer una granada y después la claraboya se cierra y ahora sí que hay cadáveres y heridos agonizantes en el lavabo de caballeros de la sirena. Calan les guía hacia la parte posterior del edificio. Solo hay un federal custodiando la callejuela y Calan lo despacha con dos veloces disparos en la nuca. Después Raúl y él bajan con cuidado a Adán mientras Fabián les espera. Corren por la callejuela raúl cargado con adán hacia la calle de atrás donde calan destroza de un disparo la ventanilla de un ford explorer abre la puerta y tarda unos treinta segundos en hacer un puente para encender el motor diez minutos después se hallan en la sala de urgencias del hospital de nuestra señora de guadalupe donde las enfermeras de recepción oyen el apellido barrera y no hacen preguntas adán tiene suerte el fémur está astillado pero no roto y la arteria femoral está intacta Raúl le está dando sangre con un brazo, habla por teléfono con la otra mano y al cabo de pocos minutos sus sicarios están corriendo hacia el hospital o registrando el barrio de la sirena en busca de los muchachos de güero que hayan podido rezagarse. No vuelven con ninguno, solo con la noticia de que seis clientes han muerto y hay diez federales muertos o heridos. Pero los pistoleros de Méndez no han conseguido acabar con los hermanos Barrera. Gracias a Sin Calan. Lo que quieras, le dice Adán. En este Día de los Muertos solo tienes que pedir todo lo que quieras. La adolescente prepara su pan de muerto, el tradicional panecillo azucarado con una sorpresa escondida dentro que a don Miguel Barrera le gusta tanto y espera recibir en este día. Da buena suerte que te toque el trozo de la sorpresa, de manera que prepara un panecillo solo para él, para que sea don Miguel quien obtenga la sorpresa. Quiere que todo le salga perfecto en esta noche especial. Por lo tanto se viste con especial esmero. Un vestido negro sencillo pero elegante. Medias negras y zapatos de tacón alto. Se aplica el maquillaje con parsimonia. Presta especial atención al grosor exacto del rimer. Y lo que ve le gusta. Su piel es suave y pálida. Los ojos oscuros quedan resaltados. El pelo le cae sobre los hombros. Entra en la cocina y coloca el pan de muerto especial sobre una bandeja de plata. Dispone velas a ambos lados, las enciende y entra en el comedor de la celda. El hombre tiene un aspecto majestuoso, piensa ella, con la chaqueta de smoking marrón sobre el pijama de seda. Los sobrinos de don Miguel se encargan de que su tío disfrute de todos los lujos que necesita para lograr que su existencia en la cárcel sea tolerable buena ropa, buena comida, buenos vinos y. bien. ella. La gente susurra que Adán Barrera cuida tanto a su tío para calmar su sentimiento de culpa, porque prefiere que su tío siga en prisión para que el viejo no se entrometa con su liderazgo como pasador de los Barrera. Lenguas más afiladas insinúan que Adán tendió la celada a su tío para tomar el control de las riendas. La chica no sabe la verdad que contienen esas habladurías y le da igual, solo sabe que Adán Barrera la ha rescatado de un futuro miserable en un burdel de Ciudad de México y la eligió para compañera de su tío. Los rumores apuntan a que se parece a la mujer, quien don Miguel amó en un tiempo. Lo cual me ha traído buena suerte, piensa. Las exigencias de don Miguel no son excesivas. Cocina para él, le lava la ropa, complace sus necesidades masculinas. Le pega, cierto, pero no tan a menudo ni con tanta brutalidad como su padre. Y sus exigencias sexuales no son muy frecuentes. Le pega, después se la tira, y si no puede mantener duro el floto, se cabrea y le pega hasta que puede hacerlo. Hay vidas peores, piensa. Y el dinero que Adán Barrera le envía es generoso. Pero no tan generoso como... Aleja el pensamiento de su cabeza y ofrece el pan de muerto a don Miguel. Le tiemblan las manos. Tío se da cuenta. Las pequeñas manos de la muchacha tiemblan cuando deposita el pan delante de él, y cuando la mira a los ojos ve que están húmedos al borde de las lágrimas. ¿Es de pena? se pregunta, o de miedo. Y mientras la mira fijamente a los ojos, ella baja la vista hacia el pan de muerto. Después la alza de nuevo hacia él, y tío comprende. Es bonito, dice mientras contempla el panecillo. Gracias. ¿Se ha quebrado su voz? se pregunta el hombre. ¿La más ínfima vacilación? Siéntate, por favor, dice al tiempo que le acerca la silla. La muchacha se sienta y sus manos aferran los bordes de la silla. Toma el primer bocado, por favor, dice él al tiempo que toma asiento. Oh, no, es para usted. Insisto. No podría. Insisto. Es una orden. que ella no puede desobedecer. Por lo tanto, rompe un trozo de pan y se lo lleva a los labios. Su mano tiembla tanto que le cuesta encontrar la boca, y por más que intenta reprimirlas, las lágrimas anegan sus ojos, y luego se derraman, y el rímel rueda sobre sus mejillas pintando franjas negras en su cara. Le mira y sorbe por la nariz. No puedo. No obstante, me lo habrías dado. La joven sorbe por la nariz, pero pequeñas burbujas de mocos surgen de ella. Tío le da una servilleta de hilo. Sécate la nariz, ordena. Ella obedece. Ahora tienes que comerte el pan que me has preparado, dice tío. Por favor, se le escapa a la muchacha. Después baja la vista. ¿Mis sobrinos ya están muertos? se pregunta tío. Güero no se atrevería a asesinarme a menos que Adán y Raúl, sobre todo este último, hubieran sido eliminados. Así que o bien están muertos o no tardarán en estarlo, o quizá Güero también ha fracasado en eso. Esperemos que así sea, piensa, y toma nota mental de ponerse en contacto con sus sobrinos lo antes posible, en cuanto concluya este triste asunto. Méndez te ha ofrecido una fortuna, ¿verdad? pregunta Miguel Ángel a la chica. Una vida nueva para ti, para toda tu familia. Ella asiente. Tienes hermanas menores, ¿verdad? pregunta Tío. ¿El borracho de tu padre las maltrata? Con el dinero de Méndez podría salvarlas, comprarles una casa. Sí. Entiendo, dice Tío. Ella le mira esperanzada. Come, dice Miguel Ángel. Es una muerte misericordiosa, ¿verdad? Sé que no habrías querido que muriera lenta y dolorosamente. Ella se resiste a llevarse el pan a la boca. Su mano tiembla. Pequeñas migas se quedan pegadas al carmín de un rojo intenso. Gruesas lágrimas caen sobre el pan, estropean la capa de azúcar tan primorosamente aplicada. Come. La muchacha toma un pedazo de pan, pero no puede tragarlo, de modo que Tío llena una copa de vino y se la pone en la mano. Ella bebe, y eso parece ser de ayuda, porque engulle el pan con el líquido, da otro mordisco y bebe. Él se inclina hacia adelante y le acaricia el pelo con el dorso de la mano. Lo sé, lo sé, murmura con dulzura, mientras con la otra mano le introduce otro pedazo de pan en la boca. Ella abre la boca y lo recibe en la lengua, bebe un sorbo de vino y entonces la estricnina surte efecto y su cabeza cae hacia atrás, los ojos abiertos de par en par y la muerte gorgotea entre sus labios abiertos. Ordena que arrojen su cadáver a los perros. Parada enciende un cigarrillo. Da una calada mientras se inclina. Se pone los zapatos y se pregunta por qué le han despertado a las tantas de la madrugada y de qué se trata ese asunto personal urgente que no podía esperar a que saliera el sol. Le dice al ama de llaves que acompaña al ministro de Educación a su estudio que enseguida bajará. Hace años que Parada conoce a Cerro. Era obispo de Culiacán cuando Cerro era gobernador de Sinaloa y hasta bautizó a los dos hijos legítimos del hombre. ¿No había sido el padrino Miguel Ángel Barrera en ambas ocasiones? se pregunta. Era Barrera quien había acudido a él para encargarse de los asuntos espirituales y temporales de la prole ilegítima de Cerro, cuando el gobernador se había aprovechado de una joven de un pueblo. Oh, bien, acudieron a mí por ser lo contrario de un abortista. Cabe decirlo a favor del hombre. Pero piensa mientras se pone un viejo jersey de lana, si se trata de otro adolescente en circunstancias interesantes, estoy dispuesto a enfadarme de verdad. Cerro ya tiene edad suficiente para saber lo que se hace. Como mínimo, la experiencia tendría que haberle enseñado una lección. Y, en cualquier caso, ¿por qué tiene que presentarse? echa un vistazo al reloj a las cuatro de la mañana. Llama al ama de llaves. Café, por favor, le dice. Para dos. En el estudio. En los últimos tiempos, su relación con Cerro ha sido un tira y afloja constante, desde que pidió al ministro de Educación nuevos colegios, libros, programas de nutrición y más profesores. Ha sido una incesante negociación en la que Parada ha pasado de puntillas al borde del chantaje y en una ocasión echó en cara a Cerro que los pueblos rurales no debían ser tratados como hijos bastardos. Un comentario que, por lo visto, se tradujo en dos escuelas primarias y una decena de profesores nuevos. Tal vez Cerro quiera vengarse, piensa Parada mientras baja. Pero cuando abre la puerta de su estudio y ve la cara de Cerro, sabe que el asunto es mucho más grave. Cerro no se anda con rodeos. Me estoy muriendo de cáncer. Parada se queda estupefacto. Lo siento muchísimo. Es posible. No, no hay esperanza. ¿Quiere que le confiese? Ya tengo un cura para eso, dice Cerro. Entrega a Parada un maletín. Le he traído esto, dice. No sabía a qué otra persona dárselo. Parada lo abre, mira los papeles y las cintas. No entiendo, dice. He sido cómplice de un crimen múltiple, dice Cerro. No puedo morir. Tengo miedo de morir. con esto sobre mi alma. Tengo que expiar mis culpas. Sí, confiesa. Recibirá la absolución, contesta Parada. Pero si todo esto son pruebas de algo, ¿por qué me las entrega a mí? ¿Por qué no las entrega al fiscal general o a.? Su voz sale en estas cintas. Bien, no cabe duda de que es un buen motivo, piensa Parada. Cerro se inclina hacia adelante. El fiscal general, susurra, el secretario del Interior, el presidente del PRI, el presidente. Todos, todos nosotros. Santo Dios, piensa parada, ¿qué hay en esas cintas? Se fuma paquete y medio escuchándolas. Encadenando un cigarrillo tras otro, escucha las cintas y examina los documentos. Informes de reuniones, notas de Cerro, nombres, fechas y lugares. La documentación de quince años de corrupción. No, no solo de corrupción. Eso sería la triste norma, y eso es extraordinario. Más que extraordinario. No hay palabras. Lo que hicieron, en los términos más sencillos posibles, vendieron el país a los narcotraficantes. No lo habría creído de no haberlo oído. Cintas de una cena a veinticinco millones de dólares el cubierto para contribuir a la elección del presidente los asesinatos de interventores electorales y el robo de las elecciones, las voces del hermano del presidente y del fiscal general planeando tales atrocidades y pidiendo a los narcos un pago por ellas, y por cometer los asesinatos, y por torturar y asesinar al agente norteamericano Ernie Hidalgo, y después la operación Cerbero, la conspiración para financiar, equipar y entrenar a la contra mediante la venta de cocaína, y la operación Niebla Roja, los asesinatos de la extrema derecha, financiados en parte por los cárteles de la droga de Colombia y México, y apoyados por el PRI. No es de extrañar que Cerro tenga miedo del infierno. Ha contribuido a construirlo en la Tierra. Y ahora comprendo por qué me entregó estas pruebas. Las voces de las cintas, los nombres de los informes, el presidente, su hermano, el secretario de Estado, Miguel Ángel Barrera, García Abrego, Güero Méndez, Adán Barrera, las decenas de policías oficiales del ejército y agentes de inteligencia, dirigentes del PRI. No hay nadie en México que quiera o pueda actuar en esto. Y Cerro me lo trae a mí. Quiere que se lo dé a. ¿Quién? Se dispone a encender otro cigarrillo, pero descubre sorprendido que está harto de fumar. Nota la boca sucia. Sube a cepillarse los dientes, luego se da una ducha con el agua casi hirviendo, y mientras se aplica el agua en la nuca, piensa que tal vez debería entregar estas pruebas a Arthur Keller ha mantenido abundante correspondencia con el norteamericano ahora persona non grata en México por desgracia y el hombre continúa obsesionado con aplastar a los cárteles de la droga pero piénsalo bien se dice si le das esto a Arthur ¿dónde acabará teniendo en cuenta la escandalosa revelación de la operación Cerbero y la complicidad de la CIA con los Barrera a cambio de la financiación de la contra ¿Está en condiciones, Arthur, de actuar en esto o será silenciado por la actual administración? ¿O por cualquier administración norteamericana, ahora que están tan obsesionados con el Tilcán? Tilcán, piensa parada con asco, la cumbre hacia la que marchamos al unísono con los norteamericanos. Pero existen esperanzas. Las elecciones presidenciales se acercan y el candidato del PRI, que ganará por fuerza, parece ser un buen hombre. Luis Donaldo Colosio es un verdadero hombre de izquierdas que atenderá a razones. Parada ha conversado con él y el hombre que simpatiza con sus ideas. Y si estas asombrosas pruebas que el agonizante cerro me ha traído son capaces de desacreditar a los dinosaurios del PRI, tal vez eso proporcionará a Colosio el impulso que necesita para seguir sus verdaderos instintos. ¿Debo cederle a él la información? No, piensa Parada. No debe notarse que Colosio actúa contra su partido. Eso le robaría la nominación. Por lo tanto, ¿quién posee la autonomía, el poder, la fuerza moral de sacar a la luz el hecho de que todo el gobierno de un país se ha vendido a un cártel de traficantes de droga? se pregunta parada, mientras se enjabona la cara y empieza a afeitarse. ¿Quién? La respuesta se le ocurre de repente. Es evidente. Espera hasta una hora decente de la mañana y después telefonea a Antonucci para decirle que quiere transmitir una información importante al Papa. La orden del Opus Dei fue fundada en 1928 por el acaudalado abogado convertido al sacerdocio José María Escriba de Balaguer, un hombre preocupado por el hecho de que la Universidad de Madrid se hubiera transformado en un caldo de cultivo de organizaciones izquierdistas. Estaba preocupado hasta tal punto que su nueva organización de la élite católica luchó al lado de los fascistas en la guerra civil española, y se pasó a los treinta años siguientes ayudando al general Franco a consolidar su poder. La idea consistía en reclutar jóvenes con talento entre la élite conservadora para introducirlos en el gobierno, la prensa y las grandes empresas, imbuirlos de los valores católicos tradicionales sobre todo el anticomunismo, y enviarlos a hacer el trabajo de la Iglesia en sus esferas elegidas. Salvatore Scacci, coronel de las Fuerzas Especiales, agente de la CIA, caballero de Malta y esbirro de la mafia, es miembro en cuerpo y alma del Opus Dei. Cumplía todos los requisitos, asistía a misa cada día, se confesaba únicamente con un sacerdote del Opus Dei y hacía ejercicios espirituales con regularidad en centros del Opus Dei. Ha sido un buen soldado». Ha combatido contra el comunismo en Vietnam, Camboya y el Triángulo de Oro. Ha luchado en México, en Centroamérica por mediación de Cerbero, en Sudamérica por mediación de Niebla Roja, operaciones que el teólogo de la liberación, Parada, amenaza ahora con revelar al mundo. Está sentado en el despacho de Antonucci y reflexionan sobre lo que hay que hacer acerca de la información que el cardenal Juan Parada quiere transmitir al Vaticano. Dice que Cerro fue a verle dice Scacci a Antonucci eso es lo que Parada me dijo Cerro sabe lo bastante para hundir a todo el gobierno dice Scacci y más no podemos abrumar al Santo Padre con esta información dice Antonucci este Papa ha sido un gran partidario del Opus Dei hasta el punto de beatificar en fecha reciente al Padre escriba el primer paso hacia la canonización Obligarle a enfrentarse a las pruebas de la implicación de la Orden en algunas de las acciones más despiadadas emprendidas contra la conspiración comunista mundial sería como mínimo embarazoso. Peor sería el escándalo que estallaría contra el actual gobierno, justo cuando se han iniciado las negociaciones para devolver a la Iglesia la plena legalidad en México. No. Estas revelaciones acudirían al gobierno y con él a las negociaciones y darían impulso a los teólogos de la liberación herejes, muchos de los cuales son tontos, útiles, bien intencionados, que contribuirían a elevar a los comunistas al poder. La misma historia se ha repetido en todas partes, piensa Antonucci. Curas liberales estúpidos y engañados que ayudaban a aupar a los comunistas al poder y después los rojos masacraban a los curas. Ocurrió en España y por eso el bendito escriba fundó la Orden. Como miembros del Opus Dei, Scacci y Antonucci conocen bien el concepto del mayor bien, y para Scacci el mayor bien de derrotar al comunismo pesa más que el mal de la corrupción. También tiene otra cosa en mente, el trilcán que todavía se debate en el Congreso. Si alguna vez se hicieran públicas las revelaciones de parada, el trilcán se resentiría. Y sin el trilcán no habrá esperanza para el desarrollo de una clase media mexicana, que es el antídoto a largo plazo para la propagación ponzoñosa del comunismo. Tenemos la oportunidad de hacer algo grande por las almas de millones de fieles, dice Antonucci, por devolver la verdadera Iglesia al pueblo mexicano, ganándonos la gratitud del gobierno mexicano. Si suprimimos esta función. Exacto. Pero no es tan sencillo, dice Escachi. Por lo visto, Parada posee cierta información que saldrá a la luz si no entiende. Antonucci se levanta. Debo dejar esos detalles terrenales a los hermanos laicos de la Orden. Yo no entiendo de esas cosas. Pues Escachi sí. Adán está tumbado en la cama del rancho Las Bardas, la mayor fortaleza estancia de Raúl, a un lado de la carretera entre Tijuana y Tecate. El principal recinto del rancho, compuesto de casas separadas para Adán y Raúl, está rodeado de un muro de tres metros, coronado de alambre de espino y fragmentos de botellas de cristal rotas. Hay dos portales, cada uno con enormes puertas de acero blindadas. Hay torres con focos en cada esquina, con guardias provistos de AK-47, ametralladoras M-50 y lanzacohetes chinos. Y para llegar a este lugar, Tienes que recorrer tres kilómetros después de salir de la autopista por una carretera de tierra roja, pero es muy posible que ni siquiera llegues a esa carretera, porque el cruce con la autopista está vigilado 24 horas al día, los siete días de la semana, por policías del estado de baja de paisano. Fue aquí donde fueron los hermanos después del ataque contra la disco La sirena, y ahora el lugar está en alerta máxima. Los guardias patrullan los muros día y noche. Brigadas en jeeps patrullan la campiña circundante. Los técnicos barren la zona con aparatos electrónicos para detectar transmisiones de radio y llamadas de móvil. Y Manuel Sánchez está sentado delante de la habitación de Adán como un perro fiel. Ahora somos gemelos, piensa Adán, con idéntica cojera. Pero la mía es temporal y la de él permanente. Por eso he tenido empleado como guardaespaldas a ese hombre durante todos estos años, desde los días malos de la Operación Cóndor. Sánchez no abandonará su puesto, no comerá, no dormirá. Se queda apoyado contra la pared con la escopeta sobre el regazo o de vez en cuando se levanta y cojea de un lado a otro del muro. Tendría que haber estado con usted, patrón, le dijo a Adán mientras resbalaban lágrimas sobre su cara. Tendría que haber estado con usted. Tu trabajo es proteger mi hogar y mi familia, contestó Adán. Nunca me has decepcionado. Ni lo hará. No abandonará la ventana de Adán. La cocinera le lleva platos con tortillas de harina calientes, acompañadas de refritas y pimientos y cuencos de albóndigas, y se sienta al lado de la ventana mientras come. Pero no se irá. Don Adán le salvó la vida y la pierna, y don Adán, su mujer y su hija están en la casa, y si los sicarios de güero logran infiltrarse en el recinto, tendrán que pasar por encima del cadáver de Manuel Sánchez para llegar hasta ellos. Y nadie va a pasar por encima del cadáver de Manuel. Adán se alegra de tenerle a su lado, aunque solo sea para que Lucía y Gloria se sientan seguras. Ya han sufrido lo suyo cuando los sicarios del pasador las despertaron en plena noche y se las llevaron al campo sin ni siquiera hacer el equipaje. El episodio provocó a su hija una crisis respiratoria grave y un médico tuvo que volar con los ojos vendados para después ser conducido al rancho y asistir a la niña enferma. El costoso y delicado equipo médico respiradores, tiendas de oxígeno, humidificadores, tuvo que ser trasladado en plena noche. E incluso ahora, semanas después, Gloria aún muestra síntomas. Y después, cuando le vio cojear, presa del dolor, sufrió otra conmoción. Y él se había sentido mal al mentirle, al decirle que había sido un accidente de moto y seguir mintiéndole, diciéndole que se iban a quedar en el campo una temporada porque el aire era mejor para ella. Pero no es estúpida. Y Adán lo sabe. Ve las torres, los fusiles, los guardias, y pronto comprenderá, gracias a sus explicaciones, que la familia es muy rica y necesita protección. Y entonces hará preguntas más difíciles de contestar, y recibirá respuestas más duras sobre cómo se gana la vida papá. ¿Lo comprenderá? se pregunta Adán. Está nervioso, inquieto, cansado de la convalecencia, y para ser sincero, se dice, echas de menos a Nora la echas de menos en tu cama y a tu mesa. Sería estupendo comentar con ella la situación. Había conseguido telefonearla un día después del ataque a la sirena. Sabía que habría visto la tele o leído los periódicos y quería decirle que estaba bien, que pasarían algunas semanas antes de que pudieran verse de nuevo. Pero, lo más importante, que debía mantenerse alejada de México hasta que él le dijera lo contrario. Ella había reaccionado tal como él había imaginado, tal como había esperado. Contestó al teléfono después del primer timbrazo y notó el alivio en su voz. Después empezó a bromear con él. Le dijo que si se había dejado tentar por otra sirena, había recibido su merecido. Llámame, dijo. Iré corriendo. Ojalá pudiera. piensa él mientras estira penosamente la pierna. No sabes cuánto lo deseo. Está harto de estar en la cama y se incorpora. Baja poco a poco la pierna herida y se pone en pie. Coge el bastón y se acerca cojeando a la ventana. Hace un día precioso. Brilla un sol resplandeciente y cálido. Los pájaros cantan y estar vivo es estupendo. Su pierna está curando deprisa y bien. No ha habido infección y pronto estará como antes. Lo cual es estupendo porque hay mucho que hacer y el tiempo apremia. La verdad es que se siente preocupado. El ataque a la sirena. El hecho de que utilizaran uniformes e identificaciones de federales debió de costar cientos de miles en mordidas. Y el hecho de que Güero se sintiera lo bastante fuerte para violar la prohibición de utilizar la violencia en una ciudad turística tiene que significar que el negocio de Güero es más sólido de lo que habían supuesto. Pero, ¿cómo? Se pregunta Adán. ¿Cómo consigue que su producto atraviese la plaza? Que el pasador de los Barrera le ha cerrado. ¿Cómo ha conseguido Güero el apoyo de Ciudad de México y de sus federales? ¿Se habrá aliado a Abrego con Güero? ¿Habría lanzado Güero el ataque contra la Sirena con la aprobación del viejo? Y si tal es el caso, el apoyo de Abrego significaría el del hermano del presidente, el recaudador de impuestos, con todo el peso del gobierno federal. Incluso en Baja se ha desencadenado una guerra civil entre la Pasma local. Los Barrera son propietarios de la policía del estado de baja y güero de los federales. Los polis de la ciudad de Tijuana son más o menos neutrales, pero hay un nuevo jugador en la ciudad, el Grupo Táctico Especial, un grupo de élite como los Intocables, al frente de los cuales se halla el insobornable Antonio Ramos. Si alguna vez se alía con los federales. Gracias a Dios que se avecinan las elecciones, piensa Adán. Su gente ha abordado con discreción al candidato del PRI, Colosio, intentos que han sido rechazados de plano. Pero Colosio, al menos, ha asegurado que es antinarco en general. Si lo eligen, irá a por los Barrera y a por Méndez con igual vigor. Pero entre tanto, somos nosotros contra el mundo, piensa Adán. Y esta vez, el mundo gana. A Calan no le hace un pelo de gracia. Está en el asiento trasero de un suburban rojo robado, el vehículo favorito de los vaqueros narcotraficantes, sentado al lado de Raúl Barrera, que está atravesando Tijuana como si fuera el puto alcalde. Recorren el Boulevard Díaz Ordaz, una de las calles más concurridas de la ciudad. Conduce un agente de la Policía Estatal de Baja y otro va en el asiento delantero. Y él exhibe el atuendo completo de los vaqueros de Sinaloa, desde las botas hasta el sombrero blanco, pasando por la camisa negra con botones de perlas. Aún no se libra una guerra, piensa Calán. Lo que estos tipos deberían hacer es imitar a los sicilianos, ser discretos, no hacer ruido. Pero por lo visto, ese no es el estilo mexicano, tal como ha aprendido Calán. No, los mexicanos son muy machos, van por ahí haciendo acto de presencia. A Raúl le gusta que le vean. Por lo tanto, Calán no se sorprende cuando dos suburbans negros, llenos de federales uniformados de negro, empiezan a seguirles por el bulevar. Lo cual no es una buena noticia, piensa «Mmm, Raúl, ya les he visto. Ordena al conductor que se desvíe a la derecha, corriendo en paralelo a un gigantesco mercadillo. Güero va en el segundo suburban. Ve que aquel coche de bomberos Yuppie gira a la derecha y cree ver a Raúl Barrera en el asiento trasero. De hecho, lo primero que ve es un payaso. Una estúpida y risueña cara de payaso está pintada en la pared del enorme mercadillo. Que abarca dos manzanas de la ciudad. El payaso tiene una de esas grandes narices rojas, la cara blanca, la peluca y nueve metros de longitud. Y güero parpadea y después se concentra en el tipo del asiento trasero del suburbán rojo, con matrícula de California, y no le cabe la menor duda de que es Raúl. Adelántale, dice a su chofer. El suburban negro adelanta y obliga al suburbán rojo a acercarse al bordillo. El vehículo de güero frena detrás del todoterreno rojo. ¡Mierda! Piensa Calan cuando un comandante federal baja del coche y se acerca hacia ellos apuntando su M16, seguido de dos de sus muchachos. No es una multa de tráfico. Se baja un poco en el asiento, saca la 22 de la cadera y la deja debajo de su antebrazo izquierdo. Estamos cubiertos, dice Raúl. Calan no está tan seguro, porque cañones de rifles asoman de las ventanillas de dos suburbans negros como mosquetes de los carromatos de una película del oeste antigua. Y Calan piensa. Que si la caballería no llega pronto, no quedará gran cosa que enterrar en la gran pradera. Puto México. Güero baja la ventanilla trasera derecha, apoya su aca sobre el antepecho y apunta a Raúl. El conductor de la poli estatal de baja abre la ventanilla. ¿Algún problema? Pregunta. Sí, debe de haber algún problema, porque el comandante federal ve a Raúl por el rabillo del ojo y se dispone a apretar el gatillo de su M16. Calan le dispara desde el regazo. Las dos balas alcanzan al comandante en la frente. El M16 cae al suelo un segundo antes que él. Los dos polis estatales de baja del asiento delantero disparan a través de su parabrisas. Raúl dispara desde atrás y las balas pasan rozando las orejas de sus dos chicos de delante y no para de gritar porque, si este es el último arriba, quiere marcharse con estilo. Se irá de una forma que los narcocorridos cantarán durante años. Pero no se va a marchar. Güero ha visto el Suburban Rojo, pero no llegó a ver el Ford Aerostar ni el Volkswagen Jetta que lo seguían a una manzana de distancia. Y ahora esos dos vehículos robados llegan a toda velocidad y atrapan a los federales. Fabián salta del Aerostar y cose a balazos a un federal con su AK. El federal herido intenta ponerse a cubierto bajo el Suburban Negro, pero uno de los suyos ve que están en desventaja y, en su afán de sobrevivir, cambia de bando en un abrir y cerrar de ojos. Levanta su M16, y mientras el hombre suplica por su vida, le da el golpe de gracia en la cara, y después mira a Fabián a la espera de su aprobación. Fabián le mete dos tiros en la cabeza. ¿Quién necesita a un cobarde así? Calan obliga a Raúl a sentarse. Tenemos que sacarte de aquí cagando leches. Calan abre la puerta y rueda sobre la acera. Dispara desde debajo del coche contra cualquier cosa que lleve pantalones negros. Mientras Raúl baja y se ponen a disparar mientras corren por la calle hacia el bulevar. ¡Menuda putada! piensa Calam. Están llegando polis de todos los puntos cardinales, en coches, en motos y a pie. Policías federales, policías estatales, policías de la ciudad de Tijuana, y nadie está seguro de quién es quién. La bronca es generalizada. Todo el mundo intenta saber a quién tiene que disparar, y al mismo tiempo intenta saber a quién no. Al menos los pistoleros de Fabián saben contra quién están disparando, pues van abatiendo metódicamente a todos los federales que pueden. Pero esos tipos son duros, repelen la agresión, vuelan balas desde todos los ángulos, y hay un imbécil al otro lado de la calle con una Sony de ocho milímetros que intenta grabar en vídeo toda la puta movida, y gracias a la misericordia concedida a los idiotas y a los borrachos sobrevive al tiroteo de diez minutos, aunque mucha gente no tres federales han muerto y tres están heridos. Dos sicarios de los Barrera, incluido un policía del estado de baja, la han palmado y hay dos muy mal heridos, al igual que siete transeúntes que han sido alcanzados por las balas. Y en uno de esos momentos surrealistas que solo parecen ocurrir en México, aparece el obispo de Tijuana, que pasaba por allí, y va de cadáver en cadáver, dando la extrema unción a los muertos y consuelo espiritual a los supervivientes. Llegan ambulancias, coches de la televisión y camionetas de la televisión. Hay de todo, salvo veinte enanos bajando de un cochecito. El payaso ya no ríe. Le han borrado literalmente la sonrisa de la cara. Su nariz roja está acribillada a balazos y hay agujeros recientes en la comisura de cada pupila, de modo que está contemplando la escena con los ojos bizcos. Güero se ha escurrido por un pasaje entre dos edificios. Pasó casi todo el tiroteo tirado en el suelo de su suburbán. Después se bajó por la puerta contraria y se alejó sin que nadie le viera. No obstante, mucha gente ve a Raúl. Calan y él van retrocediendo por la calle, codo con codo. Raúl disparando con su AK. Calan lanzando ráfagas de dos disparos con su veintidós. Calan ve que Fabián salta al interior del aerostar y le da marcha atrás, aunque tiene los neumáticos reventados. Rueda sobre las llantas. Saltan chispas a ambos lados hasta que frena junto a Calan y Raúl. -Subid grita. -Por mí cojonudo, piensa Calan. Apenas ha llegado a la puerta cuando Fabián acelera de nuevo y vuelan calle abajo, y entonces se estrellan contra otro puto suburban que ha bloqueado el cruce. El coche está lleno de detectives de paisano con los M16 apuntados y dispuestos. Calan se siente aliviado cuando Raúl deja caer su AK, levanta las manos y sonríe. Entre tanto, Ramos y sus muchachos llegan preparados para zurrar la badana, pero todas las badanas que quedan están sangrando o se han marchado ya. La calle entera zumba como una nube de insectos en los oídos de Ramos, mientras le llega el rumor de que la policía ha detenido a uno de los barrera. ¿Era Adán? No, era Raúl. Sea quien sea el que ha detenido la poli, piensa Ramos, a dónde le habrán llevado. Es importante porque si han sido los federales, le habrán llevado a un vertedero y disparado cuatro tiros. Y si ha sido la policía de baja, le habrán llevado a un piso franco. Y si ha sido la policía de la ciudad, Ramos aún podría meter en el saco a un barrera. Sería estupendo que fuera Adán. Y no tanto si fuera Raúl. Pero aún así. Ramos está reuniendo testigos oculares hasta que un agente uniformado de la ciudad se acerca y le dice que los detectives de la Brigada de Homicidios de la ciudad han detenido a uno de los barrera y a dos tipos que iban en el coche con ellos. Ramos corre hacia la comisaría. Con el puro en la boca, esposa en la cadera, entra como una tromba en la sala de la Brigada de Homicidios, justo a tiempo de ver desaparecer la nuca de Raúl por la puerta de atrás. Ramos levanta la pistola para meter una bala en aquella nuca, pero un tío de homicidios agarra el cañón. Tómatelo con calma, dice. ¿Quién coño era ese? pregunta Ramos. ¿Quién coño era quién? El tipo que acaba de matar a balazos a un montón de polis, replica Ramos. ¿O es que te da igual? Por lo visto sí, porque los tíos de homicidios se apelotonan ante la puerta para dejar que Raúl, Fabián y Calan se vayan de rositas, y, si están avergonzados de sí mismos, Ramos no lo detecta en sus caras. Adán lo ve en la televisión. El mercadillo de Sinaloa ha salido en todos los telediarios. Oye a reporteros sin aliento a anunciar que ha sido detenido. O bien su hermano, según el canal. Pero todos están comentando que, por segunda vez en cuestión de semanas, ciudadanos inocentes han quedado atrapados en el fuego cruzado entre bandas de drogas rivales en pleno centro de una ciudad importante. Y que hay que hacer algo para detener la violencia entre los cárteles rivales de baja. Bien, pronto se hará algo piensa Adán. Tenemos suerte de haber sobrevivido a los dos últimos ataques, pero ¿cuánto tardaremos en agotar la suerte? La conclusión es que estamos acabados. Y cuando yo haya muerto, Güero perseguirá a Lucía y a Gloria, y las matará. A menos que pueda descubrir y neutralizar la fuente del nuevo poder de Güero. ¿De dónde procede? Ramos y sus tropas están poniendo patas arriba un almacén cercano a la frontera, en el lado mexicano. El soplo era bueno, y han encontrado montones de cocaína envasada al vacío. Una decena de trabajadores de Güero Méndez están maniatados, y Ramos observa que todos lanzan miradas furtivas hacia una carretilla elevadora aparcada en un rincón. ¿Dónde están las llaves? le pregunta al encargado del almacén. En el cajón de arriba del escritorio. Ramos se apodera de las llaves, salta sobre la carretilla y sube. Apenas da crédito a sus ojos. La boca de un túnel. ¿Me estáis tomando el pelo? pregunta en voz alta Ramos. Salta de la carretilla, agarra al encargado y lo levanta del suelo. ¿Hay hombres allí? pregunta. ¿Trampas explosivas? No. Si hay, volveré y te mataré. Lo juro. ¿Las luces están apagadas? Sí. Pues enciéndelas. Cinco minutos después, Ramos sujeta a Esposa con una mano y utiliza la otra para bajar por la escalerilla clavada a un lado de la entrada del túnel. Diecinueve metros y medio de profundidad. El pozo tiene unos dos metros de altura y uno veinte de ancho, con suelos y paredes reforzados. Hay luces fluorescentes sujetas al techo. Un sistema de aire acondicionado bombea aire fresco a todo el túnel. Han dispuesto una vía estrecha en el suelo, con cochecitos sobre los raíles joder, piensa Ramos, al menos no hay locomotora. De momento. Empieza a caminar por el pozo en dirección norte, hacia Estados Unidos. Entonces se le ocurre que debería ponerse en contacto con alguien del otro lado antes de cruzar la frontera, incluso bajo el suelo. Vuelve a la superficie y hace algunas llamadas telefónicas. Dos horas después vuelve a bajar la escalerilla, seguido de Art Keller, y detrás de ellos un batallón del Grupo Táctico Especial y un montón de agentes de la DEA. En el lado norteamericano, un ejército de agentes de la DEA, el INS, la ATF, el FBI y aduanas están concentrados en la zona que hay al otro lado del túnel, a la espera de asaltar el lugar preciso en cuanto el grupo del túnel les dé la orden por radio. Increíble, joder, dice Zach Wallace, cuando llegan al fondo. Alguien ha invertido un montón de dinero en esto. Alguien ha pasado un montón de dinero por aquí, contesta Art. Se vuelve hacia Ramos. ¿Sabemos que es obra de Méndez y no de los Barrera? Es de güero, dice Ramos. ¿Qué pasa? ¿Alguien le pasó un vídeo de la gran evasión? pregunta Sack. Avísame cuando crucemos la frontera, dice Ramos a Art. Lo haré a ojo, contesta Art. Joder, ¿cuánto mide esto? Unos 420 metros, más o menos. Así lo calculan antes de llegar al siguiente pozo vertical. Una escalerilla de hierro clavada a las paredes de cemento conduce a una trampilla sujeta con tornillos. Art conecta un dispositivo GPS. Las tropas llegarán de un momento a otro. Mira la trampilla. Bien, dice. ¿Quién quiere ser el primero en pasar? Estamos en tu jurisdicción, dice Ramos. Art sube por la escalerilla, seguido de Sack, y se agarran a la escalerilla con una mano mientras abren la trampilla con la otra. Debía de ser complicado subir la droga desde el túnel, piensa Art. Una cadena de hombres situados en diversos peldaños de la escalerilla, probablemente. Se pregunta si estaban pensando en construir un montacargas. La trampilla se abre y entra luz en el pozo. Art aferra con firmeza la pistola y sube. Caos. Dos hombres corren como cucarachas cuando las luces se encienden, y los chicos del destacamento especial con chaqueta azul se abalanzan sobre ellos, les obligan a tirarse al suelo y les inmovilizan las manos a la espalda con cables de teléfono. Es una fábrica de conservas. observa Art. Hay tres cintas transportadoras organizadas, montañas de latas vacías, máquinas de empaquetar, máquinas de etiquetar. Art lee una de las etiquetas, guindillas. Y la verdad es que hay inmensas pilas de guindillas preparadas para ser colocadas en las cintas transportadoras. Pero también hay ladrillos de cocaína. Y Art cree que la coca se enlata a mano. Rus se acerca a él. Güero Méndez, el Willy Wonka de los polvos para la nariz. ¿Quién es el propietario de este edificio? pregunta Art. ¿Estás preparado para esto? Los hermanos Fuentes. No jodas. Desde luego que no. Alimentos tres hermanos, piensa Art. Vaya, vaya, vaya. La familia Fuentes es un elemento importante de la comunidad mexicoamericana. Importantes hombres de negocios del sur de California, grandes contribuyentes del Partido Demócrata. Los camiones de los fuentes van desde las fábricas de conservas y los almacenes de San Diego y Los Ángeles a ciudades de todo el país. Un sistema de distribución preparado para la cocaína de Güero Méndez. Genial, ¿verdad? dice Dantler. Pasan la coca por el túnel, la enlatan como guindillas y la envían a donde les da la gana. Me pregunto si alguna vez la habrán cagado. Quiero decir, si alguien de Detroit habrá comprado una lata de guindillas y habrá acabado con 300 gramos de polvitos. En ese caso, deme una lata de aquellas guindillas. ¿Sabe a qué me refiero? ¿Qué quieres que hagamos con los hermanos Fuentes? Detenerles. Lo cual será interesante, piensa. No solo son grandes contribuyentes del Partido Demócrata, sino grandes contribuyentes de la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio. Adán tarda unos treinta y dos segundos en enterarse de la noticia. Ahora sabemos cómo pasaba Méndez su cocaína a través de la plaza. Piensa Adán. La ha estado pasando por debajo y ahora también conocemos el origen de su poder en Ciudad de México. Ha comprado al presunto heredero, Colosio. Eso es todo. Güero ha comprado los pinos y estamos acabados. Entonces suena el teléfono. Salescachi quiere ofrecer su ayuda. Cuando explica lo que entraña a su oferta, Adán se niega al instante. Firme, inalterable. Tajantemente, la respuesta es no. Es impensable. A menos que. Adán le dice lo que quiere a cambio. Favor con favor se paga. Hacen falta días de negociaciones secretas, pero Escachi accede por fin. Pero Adán tiene que actuar con celeridad. Estupendo, piensa Adán. Pero necesitaremos gente para hacerlo. Chicos. Eso es lo que Calan anda buscando. Chicos. Está sentado en el sótano de una casa de Guadalajara. El lugar es una puta armería. Hay chatarra por todas partes y no solo los habituales AR y AK. Hay material pesado. Ametralladoras, lanzagranadas, chalecos antibalas, Kevlar. Calan está sentado en una silla plegable metálica, mirando a un puñado de adolescentes chicanos, todos miembros de bandas callejeras de San Diego, mientras miran a Raúl Barrera clavar con chinchetas una fotografía en un tablón de anuncios. Memorizad esta cara les dice Raúl, es Güero Méndez. Los adolescentes están fascinados, sobre todo cuando Raúl saca lenta y teatralmente fajos de billetes de una bolsa de lona y los deja sobre la mesa. Cincuenta mil dólares norteamericanos, dice, en metálico. Irán a parar al primero de vosotros que... Una pausa melodramática. Se cargue a Güero Méndez. Van a iniciar la caza de Güero, anuncia Raúl. Van a formar convoyes de vehículos blindados hasta encontrar a Méndez y después utilizarán su potencia de fuego combinada para enviarle al infierno, donde merece estar. ¿Alguna pregunta? Dice Raúl. Sí, unas cuantas, piensa Calán. Para empezar, ¿cómo coño crees que vas a liquidar a los asesinos profesionales de Güero con esta pandilla de críos? ¿Es esto lo que nos queda? ¿Es esto lo mejor que el pasador de los Barrera, con todo su dinero y poder, es capaz de reunir? Un puñado de pandilleros de San Diego? Es una puta broma, con motes como flaco, soñador, pop-top y no es coña, Scooby-Doo. Es Pavián los reclutó en el barrio, dice que son asesinos despiadados, que se lo han dejado claro. Sí, es posible, piensa Calan, es posible, pero una cosa es llevarte por delante a otro pandillero que está fumando hierba en el porche, y otra muy distinta, cargarte un puñado de asesinos profesionales. ¿Una pandilla de niñatos para un golpe de envergadura? ¿Estarán demasiado ocupados meándose encima y disparándose entre sí, espero que a mí no, cuando les entre el pánico y se dediquen a ametrallar cualquier cosa que destelle en su visión periférica? No, Calan aún no comprende esta cruzada de los niños de Raúl. Se va a armar un pollo de los gordos y Calan solo espera a. localizar en el caos a Méndez y quitarle de en medio y b. hacerlo antes de que uno de los chavales le abata por equivocación. Entonces recuerda que solo tenía 17 años cuando se cargó a Eddie Frill en la cocina. Sí, pero eso fue diferente. Tú eras diferente. Estos chicos no parecen asesinos como yo. La pregunta que quiere plantear a Raúl es ¿Estás borracho? ¿Se te ha ido la puta olla? De todos modos, no hace esa pregunta, sino que se decanta por otra más práctica. ¿Cómo sabemos que Méndez sigue en Guadalajara? Porque Parada le pidió que fuera a verle. Porque Adán le pidió a Parada que se lo dijera. Quiero parar la violencia, le dice al anciano sacerdote. Eso es fácil, contesta Parada. Párala. No es tan fácil, arguye Adán. Por eso le pido ayuda. ¿A mí? ¿Para qué? Para hacer las paces con Güero. Adán sabe que ha tocado un punto débil, el punto que ningún sacerdote puede resistir. Presenta a Parada una difícil elección. No es idiota. Sabe que, si, contra todo pronóstico, consiguiera hacer las paces entre los Barrera y los Méndez, también estaría favoreciendo un ambiente más eficaz para el funcionamiento de los cárteles de la droga. En ese sentido, estaría colaborando a perpetuar un mal, cosa que, como sacerdote, ha jurado no hacer. Por otra parte, también ha jurado aprovechar cualquier oportunidad de mitigar el mal, y la paz entre los dos cárteles enfrentados impediría solo Dios sabe cuántos asesinos más y obligado a elegir entre los males del tráfico de drogas y el asesinato, ha de juzgar el asesinato como un mal mayor. ¿Quieres sentarte a hablar con Güero? pregunta. Sí, pero ¿dónde? Güero no querrá ir a Tijuana, y yo no quiero ir a Culiacán. ¿Vendrías a Guadalajara? pregunta Parada. Si sí garantiza mi seguridad. ¿Tú garantizarías la de Güero? Sí, dice Adán, pero él no aceptaría esa garantía del mismo modo que yo no aceptaría la de él. No es eso lo que estoy preguntando, dice Parada impaciente. Te estoy preguntando si jurarás no atentar contra Güero de ninguna manera. Lo juro por mi alma. Tu alma, Adán, es más negra que el infierno. Cada cosa a su tiempo, padre. Parada escucha. Si puedes arrojar un solo rayo de luz en la oscuridad, a veces se convierte en una cuña que se propagará hasta iluminar todo el vacío. Si no creyera en esto, piensa mientras reflexiona sobre el alma de este asesino múltiple, no podría levantarme por las mañanas. De modo que, si este hombre está pidiendo ese único rayo de luz, no puedo negarme. Lo intentaré, Adán, dice. No será fácil, piensa mientras cuelga el teléfono. Si la mitad de lo que he oído sobre la guerra entre estos hombres es cierto, será imposible convencer a Güero para que venga a hablar con Adán Barrera sobre paz aunque puede que también esté harto de matar. Tarda tres días en poder ponerse en contacto con Méndez. Parada se pone en contacto con viejos amigos de Culiacán y hace correr el rumor de que quiere hablar con Güero. Tres días después, Güero llama. Parada no pierde el tiempo con preliminares. Adán Barrera quiere hablar de paz. No me interesa la paz. Deberías. Mató a mi mujer y a mis hijos. Más motivo aún. Güero no ve la lógica pero lo que sí ve es una oportunidad. Mientras Parada insiste sobre la reunión de Guadalajara en un lugar público, con él como mediador y todo el peso moral de la Iglesia como garantía de su seguridad, Méndez ve la oportunidad de sacar por fin a los barreras de su fortaleza de baja. Al fin y al cabo, su mejor oportunidad de matarlos fracasó, y tiene el culo clavado en San Diego. Así que escucha, y mientras oye al cura insistir en que su mujer y sus hijos lo habrían deseado así, finge algunas lágrimas de cocodrilo y después con voz entrecortada accede a celebrar la reunión. Lo intentaré, padre, dice en voz baja. Aprovecharé esta oportunidad de hacer las paces. ¿Podemos rezar juntos, padre? ¿Podemos rezar por teléfono? Y mientras Parada pide a Dios que les ayude a encontrar la luz de la paz, Güero está rezando a San Jesús Malverde para algo diferente, no cagarla esta vez. La van a cagar a base de bien. Es lo que opina Calan. Mientras contempla el espectacular Looney Tun que Raúl está montando en la ciudad de Guadalajara, es de una ridiculez absoluta exhibirse en este desfile con la esperanza de localizar a Güero para alinearse en paralelo como acorazados ante una isla y volarle por los aires. Calan ha dado grandes golpes. Él mismo fue el hombre que descabezó a dos de las cinco familias y trata de explicarle a Raúl cómo deberían hacerse las cosas averiguas dónde va a estar en un momento concreto, llegas antes y le tiendes una emboscada. Pero Raúl no le hace caso, es un cabezota. Es como si quisiera que saliera mal. Se limita a sonreír y a decir a Calan. Calma, tío, y estate preparado cuando empiece el tiroteo. Durante toda una semana las fuerzas de los Barrera atraviesan la ciudad día y noche en busca de Güero Méndez. Y mientras ellos miran, otros hombres escuchan. Raúl ha apostado a técnicos en otro piso franco que utilizan el equipo de tecnología más avanzado para captar llamadas de móviles, con la intención de interceptar mensajes entre Güero y sus lugartenientes. Güero está haciendo lo mismo. Tiene sus propios técnicos en su propio piso franco, controlando el tráfico de móviles, intentando localizar a los barrera. Ambos bandos juegan al mismo juego. Cambian de móviles sin cesar, se trasladan de un piso franco a otro, patrullan las calles y las ondas, Intentan localizarse y matarse entre sí antes de que Parada organice la reunión de paz que solo puede terminar en un peligroso tiroteo. Y ambos bandos están intentando lograr ventaja, recabar cualquier información que les sea provechosa. ¿Qué clase de coche conduce el enemigo? ¿Cuántos hombres tiene en la ciudad? ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de armas portan? ¿Dónde se hospedan? ¿Y qué ruta tomarán? Tienen espías trabajando dedicados a investigar Qué policías están en nómina? ¿Cuándo estarán de servicio? Si rondarán los federales y